Y se va a los montes más pequeños, eso de allí, ¿no? No veo. Mira estos grandes. Aquí yo. Está en la hija. Perdona, que això de l'oficina. Què faig? Petrer está no lejos de Alicante, más o menos a media hora de coche de Alicante. Es una zona que últimamente está creciendo mucho, porque es donde se concentra toda la fabricación de calzado, tanto en Petrer como en Elda. Entonces es una zona que, por ejemplo, cuando yo empiezo el puente, toda aquella zona estaba como muy desolada. Ahora, a medida que yo he hecho el puente, y sobre todo en estos dos últimos años que el puente ha estado construido, la vinificación ha ido avanzando. Esto me da satisfacción porque quiere decir que aquella zona no quedará tan marginada, que estará como más controlada. Entonces es un paisaje muy seco, es un paisaje en que el sol brilla mucho, ¿no? El puente, cuando tú lo coges, se enfoca a un castillo que está delante, el castillo de la parte antigua de Petrer. Todo el puente, que es metálico y de madera, algo que se construye así como en seco, ¿no? Pero se apoya en muros de hormigón, que toda mi voluntad fue que fueran de aspecto orgánico y del color de la tierra, ¿no? Precisamente porque toda aquella zona es como muy de tierra, de color de tierra, más que de color de verde, ¿no? Muy poco verde hay, ¿no? También no quise hacer un espacio urbano, e incluso cuando les dije a los obreros, cuando acabaron la obra, oye, cógenme los cactus que hay alrededor y me los plantáis como queráis, ¿no? Porque no quería hacer un pequeño jardincito en aquella zona como desolada. Yo quería intervenir, hacer un espacio que la gente se encontrara en él. El puente, que son tres arcos, ¿no? Entonces, el pavimento se derrama hacia el otro lado como si fuera una mancha de aceite, ¿no? O sea, el pavimento llega, se cruzan los tres arcos en el punto más alto de los arcos, ¿no? Entonces, a partir de aquí llega un plano inclinado. Al cruzarse los tres arcos, es el inicio de la plaza, ¿no? Empieza abriéndose, y suspendido en el aire, ¿no? Entonces, este pavimento es como esta mancha de aceite que con la pendiente aprieta el otro lado, el muro, las tierras, y hace un muro de contención, pequeño muro de contención que junto con otro muro de contención hace los límites de la plaza ya en tierra firme. Mi sugerencia era siempre de no hacer una intervención dura, sino seguir el ritmo que te está marcando aquel paisaje, ¿no? Entonces, el encargo era una pasarela peatonal que juntara, sobre todo, yo siempre interpreté que el cliente sobre todo eran los niños, ¿no? Porque son los que se mueven más de un lado para el otro. Por eso me salió la idea de hacer un puente que fuera una plaza. Sobre todo también porque el suburbio no tiene ningún espacio público que lo identifique, ¿no? No son cuatro calles que no tienen ni una plaza, ni un centro, ni un lugar de reunión, ni nada, ¿no? Y después, entre este pueblo y este suburbio había toda una zona de agrícola como abandonada, que un poco te da la sensación un poco de desolación, ¿no? No, gilipollas.